por venir a esta maravillosa ciudad de la que queremos ser unos modestos, magníficos anfitriones. Bueno, cuando gente de mi equipo me propuso venir a Córdoba, antes de saber para qué ella había dicho que sí. Córdoba siempre es un buen motivo para venir, sea cual sea la razón, ¿no? La Universidad Loyola pues agradece, como no puede ser de otra forma, el poder formar parte de uno más en la organización y en la colaboración para poder organizar este evento, que es su sexto año, lo cual dice mucho de lo bien que lo están haciendo. Un congreso que desde la Diputación Provincial hemos venido calificando en ediciones anteriores como un evento necesario, que nos tiene que servir de inspiración en muchos momentos de nuestra ajetreada vida. Siempre hemos dicho que nos hemos sentido como en casa en este congreso, un lugar donde se reflexiona, un lugar donde se genera pensamiento crítico, donde se comparten ideas, es un lugar que tiene mucho que ver con la universidad. Y también dar la enhorabuena por el congreso en sí, y no solamente por el congreso, sino también por la gran labor que realiza la Radio Córdoba, la cadena SER en Córdoba. Qué alegría volver a ver este Teatro Góngora como epicentro de jornada, como epicentro de congreso, como este que hoy se celebra aquí con tanto acierto. Primera mesa de diálogo ha sido con Toni Roldán, con Elena Valenciano, con Borja Sémper, que han hablado de la desilusión y la política. Pero yo lo que quiero preguntarles es, bueno, ¿cómo han visto este encuentro? ¿Qué te parece, Toni, esta mesa distendida para poder hablar con calma? Pues bueno, primero muy contento de estar aquí en Córdoba, que es una fantástica ciudad y además muy bien acompañado. Yo creo que ha sido una conversación muy, muy interesante, en la que coincidimos en muchas cosas. Y hemos puesto en valor precisamente eso, ¿no? Los espacios enormes que podemos tener en común cuando queremos buscar espacios de encuentro, ¿no? Y muy, muy bien. Elena, has dicho que no sabes si la transición, como la tuvimos, se podría repetir con los actuales líderes, ¿no? Que en este momento están en nuestro país. Sí, o sea, yo he apelado, digamos, a la capacidad que los líderes de la transición tuvieron de abandonar sus propias, digamos, trincheras para salir a campo abierto a construir juntos, ¿no? Y me parece que caben serias dudas de que en este momento eso fuera posible. Ojalá que sí. Ojalá que volvamos a beber de ese espíritu, ¿no? De concordia, reconciliación, de trabajo conjunto, porque lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas de la gente. Eso es lo más importante, lo único importante en realidad. Claro, y esas peleas internas que se han puesto sobre la mesa, ¿no? En esta conversación que, como decimos, siempre es mucho más tranquila, al final evita que los líderes políticos, bueno, los representantes públicos se dirijan a la ciudadanía, decías, como tratándola con mayoría de edad, ¿no? Entendiendo que los problemas complejos también tienen en este caso soluciones complejas. Bueno, es verdad que hablar desde un sillón en un entorno tan amable y con gente tan amable es mucho más cómodo que estar gestionando la política del día a día y dar lecciones, pero sí tengo el convencimiento de que estamos transitando por un momento político en el que está sucediendo eso y no está saliendo lo mejor de la gente que hace política actualmente, que es gente muy buena, muy capaz y muy preparada, y que quizás está siendo arrastrado la dialéctica política y por lo tanto también las personas que hacen la política a un tono y a un nivel de discusión muy epidérmico, que se ocupa más de las tácticas y de las estrategias que del fondo de la cuestión. Porque lo malo no es que se discuta. De hecho, en unas sociedades complejas como la nuestra y en democracia, lo razonable es discutir. Lo que no es razonable es que no haya espacio del entendimiento. Y quizás ese tono y ese estilo político es el que ha colonizado muchos ámbitos de la sociedad y también el ejercicio de la política. Pues muy interesante este encuentro, este diálogo con Teodoro León Gross, además de la mano, que podrán ver también en las redes sociales de la cadena SER y en Encuentros del Bienestar. Gracias. Gracias.